Nada, soy Juan Las Heras. Puedo presumir de haber sido el primer batería de los Sidex. En fin, os hablo que data esto de sobre el de 59 a 60, que fue cuando nos empezamos a formar. Ensayábamos en un ático en la Barceloneta. Y en fin, así empezó la cosa. Lo único que pasa es que era con que yo era. ¿Cuántos componentes erais? Pues. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro componentes de los Sides. ¿Y quién componía? Bueno, eran maquetas que nos hacía Yo el hoy bajaba demo. alguna canción por internet para meterlo en este vídeo y Sí, lo que sí. veo es mucho versiones, ¿no? Sí. Había muchas versiones, la de. ¿Había algún tema propio vuestro? Pues no, en aquel momento no. No, Pues ¿eh? queríamos hacer alguna cosa, pero no. Eran todo versiones, pero en esa época pues Sí, sí, sí. era un gran éxito. Luego ya cuando hicimos las maquetas de que se mueran los feos y si yo tuviera una escoba y esto, claro, yo era el pobrecito del grupo y me salió una oportunidad con una orquesta muy famosa de Barcelona y la verdad es que tenía que casarme. Ellos todos, en el buen sentido de la palabra, eran hijos de papá. O sea, niños de bien, con dinerito y no sufrían, ¿no? En cambio, yo era del barrio chino. Y, en fin, entonces al salirme esta oportunidad, pues me vi obligado a dejarlos y me fui a hacer una gira por el norte de África con esa orquesta. En cierta forma, el director de ella me engañó, pero fue por bien, porque me dijo que sería una gira de unos 15 días. Me tiré pues mes y pico. No sabía cómo volver a casa porque mi mujer, la que tenía que ser mi futura mujer, no quería saber nada ya conmigo, ni inclusive mi madre. Pero claro, aunque vine con algún dinerillo, la cosa se Sí, frenó. porque yo también he estado en orquestas y cuando yo también lo empecé a dejar era cuando empezaba a cotizarse a la Seguridad Social, porque en tu época tampoco se cotizaba, No, no, bien, ¿no? nada, Nada. nada, Entonces nada. estabas un poco que había que ser joven y en esa época que 18, 19, 20 años que dices, aquí estoy, ¿no? No, estábamos en la asociación de músicos, pero era para anunciarte en el tablero por si hacía falta en alguna orquesta hacer un bolo, se necesita batería o se necesita guitarra solista, cosas de estas, pero de seguridad social nada. Nada, nada. Entonces, claro, me vi obligado a esto y cuando volví a Barcelona, pues ellos ya estaban formados y no iba yo a pedir limosna en una palabra allí. Sí. Total, que me salió otro conjunto de un tal que era bastante famoso el muchacho, porque era un gran imitador de Lucho Gatica. Y entonces, claro, me metí en música comercial, en un salón de fiestas que había, Barcelona. llamado Pub, sí, en Barcelona se llamaba Pero Tokio. tú tienes familia en Tarazona, bastantes, ¿no? O Sí, yo, sea, procedes de Tarazona, toda aunque la has vivido en dinastía Barcelona. mía es de aquí. Sí. Sí, Que, sí, sí. Sí. Entonces, la cosa ya, empecé yo profesionalmente ya a estudiar otras cosas y tal y tal. Y entonces pues ya me metí en una gran empresa de alimentación como representante y Mira, en fin, ya me casé y lo punto. dejaste, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ves ahora la música actual con relación a la antigua? Ah, no, yo no soporto el bacalao y ciertas cosas y esos ruidos, boom, 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 esto es para Sí, volverse entonces loco. eres amante de la melodía como todos, ¿no? Sí, no, Como uno que se claro. sienta Hay músico, músicas que no pasarán. ¿no? Sí, En sí. fin, fíjate tú, cada uno hoy en día se está sintiendo que se mueran los feos. Y yo no me he muerto, desde Que no es tan feo. Es luego. resultón. ¿Es así o no? No. Después en Tarazona también tuviste un negocio de con Sí, relación aquí al tuve pescado. una pescadería. Luego resulta que Leslie, el cantante. ¿Cómo te diría yo? Vinieron aquí hace cuestión de 5 o 6 años, que yo me acuerde. Y fue una gran alegría para todos, incluido Leslie, el cantante, que se alegró mucho de verme. Nos dedicó a mí, a mi esposa, una serie de piezas. En fin, su intención era también hacerme subir arriba, pero resulta que yo tenía el tobillo dislocado en aquel tiempo, llevaba el pie vendado. Me hubiera gustado subir, pero en fin. Sí, siempre engancha, ¿no? Siempre es el gusanillo del músico, Sí, no. como eres tú y como soy yo, pues siempre se lleva, ¿verdad?
Inclusive hoy en día pues aún guardo yo mi batería arriba en la guardilla, y muchos domingos me dedico con un equipo de música que tengo, me lío yo solo allí. Sí. Porque en sí el fuerte mío es el jazz, es lo que más me gusta, lo que más me Eso son gusta de palabras salir. mayores. Sí. Sí. Pues nada, de darte las gracias de todos que te van a ver y que tengas salud para que puedas contarlo muchas veces Vale, yo te quiero y que no se agradecer a mueran los ti. feos. No, no, Que no se fueran se los feos. supone que no, durarán. Venga. ¿Cómo se llama esta mascota tan preciosa? Anda, qué Es una chula. monita que se llama A Lucía. ver, mírame. A ver esta Lucía. mascotita. ¡Ay, Mira, va! Joaquín. ¡Anda, qué mascota! ¡Hola! Hola, ¿cómo se llama la perrito? Lucía. ¿Lucía? Y no es mi mascota, esta es mi nieta. Ah, tu nieta. Claro. ¿Y se acuesta de día, Lucía? ¿Eh? De día no. ¿Siempre se acuesta de Esta día? es mi sombra. ¡Ay, va, Esta qué es mi sombra. bonita! ¡Guau, guau! Venga, Eso es. saluda, que vas con un batería, ¿eh? Muy Venga. bien. Joaquín, muchas gracias. Venga, gracias, ¿eh? Vale. Que se mueran los feos. Que se mueran los feos. Que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Puedes quitar las chicas y tienen mucha visa. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Yo soy muy feo. Y la estética, por mucho que avance, no me salvará. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Pues les quitan las chicas y tienen mucha pizza. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Pues les quitan las chicas y tienen mucha risa. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Que se mueran.